Vaya con el doctor Scurlock. Jacob, la historia de antes era bien bonita, pero eso no acaba de explicar por qué te odia tanto Chana. ¿A ti qué te parece? Yo no pedí ser padre en este sitio de mierda. ¿Sabes cuál es la tasa de mortalidad infantil aquí? Pero resulta que me equivoqué. La chiquilla se hizo adulta al final. ¿Quién sabe? Igual le hiciste un favor. De no haber sido tan cabrón, quizá ella no hubiera estado preparada para sobrevivir. Sí, ya. Tú ve y dile eso. Seguro que te adora por ello. ¿Qué coño quieres? Noto algo de tensión entre Chana y tú. Eres perspicaz de la hostia. ¿Tú también tienes visiones? Lo que nos faltaba. Más bichos raros para el circo. Mira. Nací y crecí en Ciudad Foso. He luchado para ganarme un nombre. Y esa zorra, la mitad de lo que ve es basura. Pero aún así, a Corrigan se la ponen dura los mutantes, así que me manda a buscarla. Es una mierda. ¿Qué cosas haces para Corrigan? Todo lo que no pueda confiarle a la carne de cañón. Como perseguir a esa bruja y traer su culo de vuelta. ¿Nunca entras en combate? Combato lo mío, solo que no en el frente. Para eso tenemos a la carne de cañón. Esta gente huyó de la guerra. Son unos putos desertores. Nos han salvado el culo. ¿Crees que a Corrigan le importará? Debemos matarlos a todos. ¿Has bebido? ¿Qué más daría? Seguiría siendo mejor líder de este desastre de convoy que tú. Espabila, o te quedas con ellos. ¡Joder! Ni siquiera puedo rajarte el cuello sin que se te cure la herida. ¿Qué hiciste, eh? Para merecer todo ese poder. No es justo, joder. Menuda tripulación tienes montada. Hace que las cosas se pongan interesantes. Te propongo algo. Quizá os ayude a sobrevivir. Me gusta tener mi equipo tuneado y renovado a mi gusto. Y voy a tener mucho tiempo libre mientras tú haces como que salvas al mundo. Lo que arregle, lo venderé a un precio justo. ¿Quieres que te pague por trastear con armas? Oye, es mi trabajo. No es gratis. Si no te gusta, no compres. Pero voy a aprovechar esta misión al máximo. Puto monstruo. Comandando a todos con sus poderes demoníacos.
visto a mi mujer, estaba mirando la puerta. Si veo cadáveres al lado, ¿has visto el tamaño de las huellas de esa cosa? Chana, Jakub me ha contado qué pasó entre vosotros. ¿Te ha contado cómo murió mi madre? Lo siento. Ningún crío debería ver algo así. Ah, fue mejor aún. Lo vi dos veces. La primera vez fue en una visión. Busqué a Jakub y le supliqué que volviera. Porque él no estaba en la visión de su muerte. Pensé que si él estaba allí, entonces no se cumpliría. Pero Jakub nunca escucha nada de lo que le digo. Sin un plan mejor, la ceremonia es nuestra mejor oportunidad. Vale, deja de hablar, no podré volver a... Outrider, una cosa. Como mutación no puedes unirte a la ceremonia, dadas las complejidades científicas. Pero no te preocupes, valoramos tu presencia en este humilde campamento. Supervisé personalmente los preparativos de tu choza privada. Tienes donde dormir, comida y hasta una botella de algo especial. Está junto a las escaleras de la tienda ceremonial. Pocos llegan vivos hasta aquí. Menos aún pretenden seguir. ¿Qué andas buscando, colega? No soy tu colega. No sabes lo que hay ahí fuera. Podría decirte cosas. Cosas de las que advertirte, pero no te creerías nada. ¿Qué te hace estar tan seguro? Porque las cosas que he visto no me las creo ni yo. Ha sido raro. ¿Por qué me miras así? No, ¿qué? Déjame andar. ¿Esa era la ceremonia de Skurlok? ¿Cómo fue? Muy rara. Unos discursitos sobre la hermandad y cogimos piedras de un cesto. Pero había música y drogas gratis, ni tan mal. ¿Y Zaedi? Se fue con Skurlok hablando de no sé qué, de ciencia. Ya volverá. No lo hará. Vuestro amigo cogió la piedra negra. ¿De qué hablas? Se lo llevan al edificio. Sacadme de aquí y os guiaré. Zaedi, ¿dónde estás? Zaedi, ¿me recibes? Mierda. Skurlok prepara su antídoto aquí. Muy pocos saben qué ocurre dentro. ¿Y lo sabes tú? Le ayudé a hacerlo. Hasta que hizo a un amigo mío prisionero. No recuerdo que nadie se acabó de hacer más.
casi un fuerte escondido en el bosque. Qué raro que se lo cayese. Skurlock tiene un laboratorio aquí, pero Kang y sus soldados controlan la fortaleza. Los recibirán con los brazos abiertos. Tú cuéntame, ¿para qué quieren a Zai? Nada bueno. Deprisa antes de que sea demasiado tarde. ¡Alto! Hola, ¿qué hay? Quisiera ver al doctor Zaedi, por favor. ¡El paso está restringido! ¡No lo volveré a repetir! ¡Activad la alarma! ¡Nos están atacando! ¡Es la mutación! ¡Que no llegue hasta el culo! ¡Debemos proteger el antídoto!
cabaña de Skurlock. Tu amigo estará allí retenido. Gente. Nos inyectaron eso. Necesitaba médula ósea para el antídoto. La gente que escapó de la guerra vino a morir aquí. Y luego yo. Y fue fácil para mí, doctor. Fue al azar, como debía ser. Excepto para ti. Estabas fuera de tu lotería, supongo. ¡Qué bien! ¡Yo creo el antídoto! ¡Nos protejo! ¿Y a cuántos has sacrificado por tu pequeña utopía? ¡No soy un monstruo! Yo llevo la carga. Algunos deben morir para que muchos vivan. ¿Qué? ¿Vas a elegir tú quién vive o muere? Yo no me escondo tras un cesto de piedras. Cuando mato a alguien, sabe que fui yo. ¡No! Coged tanto como podáis. No tenías que matarlo. Era un hombre de ciencia. Quedamos muy pocos. Era un asesino hipócrita. ¿En qué me convierte eso a mí? Porque vamos a usar su antídoto igualmente. Aún no habéis visto nada. Oh, August. Ah!
¡Dios mío! ¿Eso es? Un nativo de Enoch. Encontré a August por ahí, vagando sin nadie. Intenté darle refugio, pero Skurlok solo vio otra cobaya con la que experimentar. Esto lo cambia todo. Por favor, no más. Puede hablar. August, por favor. August, tranquilo. No son como los demás, son amigos. ¿Amigos? Tiago. Vale, ya eres libre. Ve a casa. ¡Mataron a Skurlok! ¡Avisad a Khan! Lleva al doctor Zaedi a mi furgón. Tu amigo alienígena ha desaparecido. August no desaparece. Más bien se mueve de maneras que no somos capaces de percibir. Hay que salir de aquí. Conozco una salida trasera por las cuevas. Estaremos a salvo. Saca a Zaedi. Yo me vuelvo a la puerta principal a lidiar con los enviados de Khan. Jakub, he sacado a Zaedi. Se dirige hacia aquí.
podemos fiarnos. Estamos listos. O primero esperamos a ver si alguien más quiere secuestrar a Zaeri. Qué gracioso. Ya voy. Outrider, ¿tienes un minuto? Thank you.